Es esta serie de aumentos de la que te hablábamos al principio. Primero vamos a arrancar con el colectivo, el transporte y además los taxis y los remises. Vamos primero al micro, pasaje mínimo que va de los 40 a los 60. Primero de diciembre, te venimos diciendo, Mendoza tiene uno de los boletos actualmente más bajos de la República Argentina. Hay otros que ya estaban en 80 pesos hace dos meses, en el norte, por ejemplo. Y desde el 15 de enero, atención porque no va a ser en el arranque mismo del año, el pasaje mínimo va a pasar de 60 a 70 pesos. Hay que tener en cuenta que en la última audiencia pública, tanto el sector empresario como el gobierno admitieron que había que incrementar entre un 70 y un 74% el valor del boleto de colectivo. Es más o menos la... ir olvidando de ellos y empezando a acostumbrarnos a esto. 60 primero, 70 después. ¿Querés un poquito más? Tenemos más detalles del transporte, de a cuánto sería, porque ya te lo dijimos, 75 en dos etapas y un detalle que no es menor, se mantienen todas las condiciones actuales. Es decir, los abonos mantienen sus descuentos y podés seguir haciendo trasbordo entre un viaje y el otro siempre que no hayan pasado más de 90 minutos. Vamos a los taxis. Servicio diurno, la bajada de bandera se va a 172 pesos, o sea... va a estar marcando la ficha 9 pesos, pero esto es la tarifa diurna. ¿Qué pasa en las noches? Bueno, esto se va un poquitito más arriba y lo vas a ver a partir de acá. Nocturno, 206 la bajada de bandera, 10,80 pesos la ficha o el minuto de espera, como se suele decir. ¿Querés más? Vamos a ver los remises, que también se van para arriba. Fíjense, servicio diurno, bajada de bandera 178, 9,50. Y operadoras que, más allá de AISAM, por ejemplo, el caso de la Municipalidad de Luján y de Maipú, que van a establecer sus propios incrementos, pero AISAM va a tener un aumento considerable en los próximos tiempos. Vamos a verlo en detalle, porque el primer incremento autorizado por el EPAS va a operar desde este viernes, según lo que apareció en el boletín oficial. ¿Desde hoy? Desde hoy, y allí lo vemos en pantalla, es del 35,5%. 35,5% subió el agua hoy. Subió el agua hoy. En promedio, por supuesto que esto puede variar. Claro, el que tiene una tarifa fija, que puede responder a la cantidad de metros cuadrados de su propiedad, va a tener en el monto que venía pagando este 35,5%, una tercera parte de su boleto. Y aquellos que tienen por volumen, por la cantidad que consumen, porque tienen medidor, bueno, tendrán que saber que lo que consuman a partir de ahora es más caro. Claro. Quizá pueden cuidarse un poco más, ser más prudentes, y eso va a venir bien para todos. Pablo, ¿se puede decir que el que tiene medidor no necesariamente paga más, que es lo que dice el gobierno? ¿Es verdad? ¿Así? ¿Es concreto? Sí. No, hay gente que tiene viviendas o predios grandes y le conviene tener un medidor, porque puede tener una familia de poco consumo, puede ser prudente y pagar menos que lo que le cobrarían por la cantidad de metros construidos. En algunos lugares está arraigado esto, que entonces es un error creer que porque te ponen el medidor te va a subir. En realidad, no necesariamente. Puede ser hasta al revés, puede ser beneficioso. Exactamente. Bien. Y es lo deseable, ¿no? Que paguemos lo que consumimos y seamos justos con el resto y solidarios. Y que consumamos bien. Y que consumamos bien. Bueno, la placa decía que a partir del 1 de enero sube un 24% más, lo que va a totalizar un 60% de incremento en los próximos tres meses. Digamos, lo que queda de noviembre, diciembre y enero, bueno, a partir del 1 de enero va a aumentar en ese porcentaje. Entonces, totalizará de acá a principios de año un 60% de la tarifa del agua. Agua. ¿Sí? Aquellos que reciben el servicio por parte de la operadora AISAM, Agua y Saneamiento Mendoza. Pero no conforme con dar malas noticias en torno al agua, usted también quiere meter energía eléctrica. Y sí, mire, y si no, porque también hay que decirlo esto, cuesta porque es antipático, pero si no vamos actualizando las tarifas de los servicios, después los terminamos pagando con desinversión, falta de infraestructura, precariedad en la calidad de servicio. Bueno, en definitiva, tiene que acompañar. En los canales de riego se ve bastante lo que está diciendo. La falta de inversión tiene que ver también con la no actualización de tarifas. Exactamente. Y no esto impacta en la producción. No lo demoro más, vamos a la energía. A la energía. Acá tenemos una cuestión un poco más compleja, porque se mezcla lo que ordena la provincia, que es incrementar el costo de la distribución, y además se suma lo que viene de la quita de subsidios nacional, la famosa segmentación. Exacto. Las dos van a confluir. Probablemente el impacto sea combinado para aquellos sectores que tienen todavía alguna cobertura del subsidio nacional. El ente provincial de la electricidad, el EPRE, daba algunos detalles sobre esto y después vamos a ver los números finos.
Este aumento ya lo habíamos presentado, ¿se acuerdan?, en la audiencia pública del mes de septiembre. Esto impacta un 14% aproximadamente para todos los usuarios de la provincia, en particular para los usuarios residenciales, quienes consumen menos, que sean los R1, acuérdense que sea hasta 300 kilowatts de consumo bimestrales. Ellos van a tener un incremento de aproximadamente el 12%. También después para los R2 vamos a estar hablando del orden del 14% de incremento, y para los R3, o sea los de mayor consumo, van a tener un incremento aproximadamente del 15%. O sea que los consumos a partir del día de la fecha son los que van a tener ese incremento. Se dispuso por Secretaría de Energía de Nación el aumento de los precios estacionales con quita de subsidios, tal cual venía sucediendo en el último trimestre. Bien, es complejo de entender porque vos lo decías, confluye tanto la quita del subsidio a nivel nacional, la famosa segmentación, con la suba de eso que se conoce como VAD, valor agregado de la distribución. Exacto, exactamente así es la sigla, es un tercio prácticamente de la factura que pagamos. Un tercio es el costo de abastecimiento, lo que viene de la nación, otro tercio la distribución, el costo de ponerlo en el cable y llegar a casa, y otro tercio impuestos. Bien. ¿Qué va a ser? Tenemos Veamos datos. Esta placa, porque aquí vamos a ordenar un poco los números, esperemos ordenarlos. Desde hoy aumenta entonces. Los usuarios de ingresos altos pierden los subsidios. Como van a perderlos, porque el Gobierno Nacional en la segmentación se los retira, o porque no los solicitaron, o porque tienen condiciones de vida que no ameritan una ayuda estatal, bueno, ellos que son los de ingresos altos, así han sido caratulados, van a tener un impacto del 24%. Esto más o menos es mitad y mitad, el 12-13%. De lo que implica el valor de distribución y lo otro que viene de las porciones de quita de subsidio que van mes a mes, les van quitando de a poquito. Se le quita un 30% del subsidio nacional en esta ocasión y por lo tanto el impacto del incremento va a ser mayor. Bueno, los de ingresos medios, ellos que van a seguir teniendo una cobertura del subsidio nacional porque se inscribieron, van a tener una actualización de una parte de la inflación. O sea, aquí siguen subsidiados, pero el aumento de la tarifa respecto de la inflación les va impactando parcialmente, digamos, entre un 40 y un 80%. Por lo tanto, los de ingresos medios, que son en general la mayor parte de las familias, van a tener un 15% de incremento el mes que viene, con los consumos que ya empiezan a tener. Y aquellos que estén en los llamados ingresos bajos, beneficiarios, los que son beneficiarios de planes sociales o que ni siquiera tuvieron que inscribirse porque están cubiertos por el subsidio nacional, tienen un impacto de la actualización por inflación mucho menor de la factura y por lo tanto la suba de la factura eléctrica será del 12%. Hay que tenerlo en cuenta, cada uno deberá saber si tiene el servicio a su cargo, en qué categoría está y así le va a impactar el aumento.